Estamos de retorno, 21 horas con 48 minutos. Sale en pie de pantalla el número en el que usted puede participar, escribirnos, mandarlo sus comentarios, 720-50-222, y participa del programa. Lo habíamos señalado, tenemos invitadas especiales. Para mí un gusto, la verdad, poder conocerlas y hablar un poco acerca de esta participación que tuvo Bolivia, porque cuando nos representan, y más aún, si tienen excelentes lugares y representan muy bien a nuestro país, pues evidentemente tenemos que conocerlas, darles el espacio, saber un poco sobre el trabajo que han realizado y el desempeño que han tenido. Hoy están con nosotras algunas de las integrantes, porque Bolivia ha ganado 24 medallas en las Olimpiadas Especiales de Abu Dhabi, y están con nosotras acá en los estudios. Quiero darles la más cordial bienvenida y empezar saludando pues también a quienes han hecho posible. Yo estoy con Elsa Vázquez, directora del subprograma La Paz. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Permítame saludar también a Ivette Garzón, la entrenadora. Ivette, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Las protagonistas de haber obtenido estas medallas, las vamos a conocer en minutitos más, nos acompañan cuatro de ellas. Quiero empezar la entrevista, por favor, si me permites, Elsa, para conocer cuál es la característica, cómo es que se presentan, en qué consiste esas Olimpiadas Especiales de Abu Dhabi. Bueno, eso ha sido primero un torneo departamental, luego fue un torneo nacional, del cual fueron sorteadas pues 6 atletas que fueron, en sí fueron 8 que fueron clasificadas para ir a estos Juegos Mundiales de Abu Dhabi. Eran los Juegos Mundiales de verano. En estos Juegos han estado casi 200 países, más de 2.000 entrenadores. Más de 200 países, y ahí estaba Bolivia. ¿Cómo? Y ahí estaba Bolivia. Excelente. Evidentemente, ya les va a explicar la entrenadora que ha estado con los atletas. Bolivia ha sido uno de los países, el segundo país más pequeño en delegación, porque habían delegaciones de 150, de 300, de 200, pero bueno, como dice también la entrenadora, pocos, pero machos. De calidad. De calidad. ¿No? Una de las filosofías de Olimpiadas Especiales pues, es usar el deporte como una herramienta para la inclusión. Eso es lo que todos buscamos. Yo como madre de familia pues apunto a eso, que tengamos una inclusión y una igualdad al 100%, ¿no? Nosotros entrenamos todo el año, competimos todo el año en torneos tanto locales como departamentales, hasta que vamos a una nacional para cualquier juego internacional. El año pasado hemos estado en el Mundial de Tenis, donde ha ido una delegación de 24 personas también. Se ha traído medallas de oro, de plata, igual que ahora. Y feliz de que pues ahora nos den toda la cobertura para ellas, que son realmente unas campeonas, ¿no? Unas verdaderas campeonas, sin duda alguna. Sí, y a una de las cosas que hablábamos con la entrenadora, y que vale recalcar, allá en el Mundial no se les ha llamado personas con discapacidad, sino personas con determinación, y así son ellas, personas con determinación, están no tendríamos por qué ver la discapacidad, tendríamos que ver todos los potenciales que ellas tienen. Y muestran todos los potenciales. Exacto. Quiero agradecerles por acompañarnos, saludar y que me comente un poco sobre el entrenamiento y ver y todo lo que significa también poder trabajar y prepararlas, ¿no?, para participar de este tipo de eventos. Como todo en la vida, nada es fácil. Hay que contar con el apoyo primero de las familias. Nosotros somos entrenadores voluntarios que trabajamos un día a la semana con ellos, a veces más, de acuerdo a la necesidad del evento que vayamos a tener. En esta oportunidad hemos entrenado muchísimo porque obviamente era un evento muy grande. Había que prepararse. Y había que prepararse. Cada mamá decide cómo preparar también a las chicas de acuerdo a sus posibilidades. Pero Olimpiadas trabaja todo el año con las diferentes áreas de deportes olímpicos. Entonces somos muchos voluntarios los que trabajamos por lo menos en el subprograma La Paz. Y bueno, preparamos las departamentales, luego van a las nacionales y luego, como dijo Elsa, son elegidas para el mundial. En esta ocasión está Adriana, que es una atleta orureña. Ella ha sido seleccionada en su departamento y ha sido sorteada para el mundial. Entonces, ella ha venido desde Oruro todas las semanas a entrenar con mi persona también. Dayana, que hace el nivel 3, ella tiene un entrenamiento permanente también. Tania ha entrenado atletismo, ella es de la ciudad del Alto. Y Melania, que ha entrenado consecuentemente los 4 o 5 meses conmigo, ¿no? Entonces, cada quien entrena así, pero sí nos ocupamos de que todos los atletas vayan bien entrenados, conformando la selección para
cualquier tipo de evento. El evento ha sido realmente de una magnitud increíble, ellas han vivido una experiencia que yo creo que deberían seguir sonriendo, pero creo que nos está afectando todavía el horario. El cambio de horario, sí. Ahí está. Tenemos todavía un poquito de sueño. Uh-huh. Bueno, ese es el momento cuando Melanie ha sido premiada. Ella ha obtenido medalla de oro, de plata. En el caso de Adriana, tiene medallas de bronce. En el caso de Dayana, ha obtenido quintos y sextos lugares en uh-huh. sus disciplinas. Y Tania ha sido... sí, ella ha trabajado atletismo y está con bronce también. Y al mismo tiempo está Marisol Figueredo, que también uh-huh. es otra de las gimnastas paseñas, que ha obtenido 3 medallas de bronce. Y bueno, queremos saludar a la querida Deina Flores, que ha sido la consentida de la selección boliviana, porque ha llegado muy alegre de Sucre. Ella ha obtenido el séptimo lugar en 100 metros planos y en el salto largo. Les queremos mandar un saludo cariñoso a Deina, a todas sus amigas la deben estar extrañando, ella ya está en la ciudad de Sucre. Sí, y Marisol, que creo que llega esta noche, así que hemos formado un equipo bonito, ellas se han hecho muy amigas, y bueno, ha sido una experiencia que creo que ni yo como entrenadora, ni ellas como atleta la van a volver ni a vivir, ni a experimentar. Permítame conocer a cada una de ellas, hablar un poquito, si me permiten. ¿Cómo estás, Tania, no? Representante sí. de atletismo. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estabas participando? ¿Había nervios cuando participabas? ¿Un poquito? Sí. ¿Cuánto has entrenado? ¿Cuánto tiempo? Mes. ¿Y duro has entrenado? Sí. ¿Qué te dice la familia? ¿Feliz? Sí. Muy contenta. ¿Cuántos años tienes? 9. ¡Qué lindo! Ahí estamos conociendo a Tania, que nos ha representado muy bien. Estoy con Dayana Torres, ¿no? ¿Cómo estás, Dayana? Permítame, ¿cómo estás? Yo le llamo Dayana Torres. Dayana, ¿cuántos años tienes? 20 años. ¿Y cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo has ensayado, has preparado, te has entrenado? Yo sola, yo lleno, yo también a mi casa, yo lleno 8 días, yo lleno con la persona de la Fátima, de 8 chicas. Ay, ¿y qué te dicen los amigos? ¿Se sienten orgullosos de ti? Todos somos amigas. ¿Todos? Sí, la persona de Fátima, la persona de Fátima me siento en gimnasia. Y te ha ido muy bien. ¿Te gusta hacer gimnasia? Sí. Tienes tantas medallas, sí. Mira, qué sí. linda. Hay que sí. felicitarla a Dayana. ¿Tengo Adriana? Adriana. Vámonos por sí. este lado. ¿Cómo estás, Adriana? Yo soy Adriana Terceros. Uh-huh. ¿De dónde eres, Adriana? ¿Desde Oruro? De Oruro soy, voy yo mi papá, y no está aquí mi padre, porque todo me viene para mi papá. Se siente muy orgulloso, yo sin duda orgulloso alguna. Y muy feliz todo a ti, y mi esposa, y ella... bonita, pero... ¿Qué le dice él? Y todas son amigas, todas se apoyaban, sí. ¿no? Uh-huh. Muy uh-huh. orgullosa sí. de ser boliviana y de haber uh-huh. representado excelente al país, ¿no? Yo soy la boliviana, Churu. Ay, yo soy Mara, mi tata Mara. Ajá. Quiero presentar a mis amigos Betty y Sacha. Porque... no soy boliviana, yo varo, mi tata vara, mi tata Sacha. ¡Ay, qué bella! Excelente, Adriana, ¿no? Sí. Estoy con Melania. ¿Cómo estás, Melania? Bienvenida, buenas noches. Sí. ¿Estás muy bien? Sí. Aquí, ¿de dónde eres tú, Melania? Aquí. De La Paz. De La Paz. De La Paz. ¿Cuánto tiempo has entrenado? ¿Cómo te preparas? En Atena. ¿Cómo te preparas? ¿Qué tipo de ejercicios haces? Es importante eso. Sí. ¿Cómo te sentías cuando te decían, te llevaste la medalla de oro? Sí, me llevé tanto. ¿Feliz? Feliz. ¿Y pudiste hablar con los otros compañeros? Sí, Habían otros idiomas. Han aprendido a saludar, a despedirse y a decir gracias en inglés. A ver, ¿cómo era? Cuéntame. ¿Cómo saludábamos? Hello. ¿Cómo era? Hello. Eso. Ah, excelente. Gracias. Thank gracias. You.
thank you, eso. Y bye bye, nos decíamos, ¿no? Y bueno, yo quiero de verdad agradecerles porque nos han acompañado. Muchas felicidades. Elsa siempre bienvenida, igual también Ivette. Muchas gracias. Y bueno, hay que darles el espacio como corresponde porque son dignas representantes de nuestro país. Sí. Cuando gusten, bienvenidos. Bueno, agradecer también a las personas que han hecho posible eso, a las personas que han hecho las gestiones para que estas campeonas puedan llegar a ese espacio, a la viceministra Estefanía Morales de Igualdad de Oportunidades, al gerente de Yacimientos, al gobernador de Oruro que ha hecho posible que esta, la atleta de Oruro pueda lograr este sueño, a los que nos han dado los uniformes, que era Under Armour, y después, no sé, hay muchas personas que nos han colaborado porque hemos hecho una campaña con el banco. Y un profundo agradecimiento también al directorio de Olimpiadas Especiales, que sin sus gestiones, sin su colaboración, no se hubiera hecho posible este viaje, ¿no? Todos los viajes internacionales es gracias a las gestiones que hace este directorio. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette, también lo propio, y cuando gusten, necesiten apoyo, aquí estamos pues siempre. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Nos vamos a una pausa, en instantes retornamos, hablamos de salud cuando volvamos.